Durante cinco días de actividades, la octava edición del Festival del Chocolate 2017, del Edén para el Mundo, recibió a más de 100 expositores, amantes del cacao y artesanos, quienes además de satisfacer sus paladares, presumieron de sus recetas originales. En la actualidad, Tabasco produce 40.000 toneladas de cacao. Este año se mandaron cerca de 12.000 toneladas a Francia, señaló Agustín de la Cruz Paz, coordinador de turismo del Estado. Si bien hace muchos años la entidad solo exportaba cacao, hoy en día elaboran gran variedad de productos que surgen de este, como chocolate, mermeladas, licor y alimentos. Todos estos productos estuvieron a la venta en el festival. De la Cruz Parra explicó que para las haciendas cacaoteras es más redituable vender el chocolate ya elaborado que vender el cacao, ya que el valor que tiene la barra de chocolate es 10 veces mayor que el del cacao. Del 22 al 26 de noviembre, el festival realizó mercado de trueque, talleres infantiles, catas, conferencias y concursos, además de abrirle sus puertas a República Checa y Campeche como país y estado invitado. El Festival del Chocolate, que se celebra anualmente desde 2010, tiene por objetivo beneficiar y ser de gran provecho para la industria cacautera y chocolateros tabasqueños con información de rocío guzmán e imágenes de estefanía alanís enviadas: notimex.